Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Las patronales han mostrado su apoyo al plan de ajustes para superar la crisis económica presentado por el presidente del gobierno, aunque han reclamado también más reformas para elevar la efectividad de estas medidas. El presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, ha reclamado que las comunidades autónomas sean más austeras y que se apliquen más recortes en los servicios públicos, especialmente en los medios de comunicación públicos y televisiones autonómicas. Y hoy hemos conocido otro dato económico. El índice de precios al consumo sube un 1,1% en su nivel más alto desde noviembre de 2008. En concreto, la vivienda registró una tasa anual de 3,4%, más de 2 puntos por encima de la de marzo. Por otro lado, el sector del ocio y la cultura han registrado un descenso de la tasa anual. Y como es viernes, también les hablamos de cine. Concretamente, Russell Crowe, que interpreta al legendario héroe conocido por el sobrenombre de Robin Hood, cuyas hazañas han sido cantadas por la mitología popular y han encendido la imaginación de todos los que comparten su espíritu aventurero y deseo de rectitud. Una historia llena también de mucha pasión y romanticismo. Bueno, ¿venís o no? Pedídmelo bien. Pues es solo un avance, se lo contamos más adelante. Ahora, como siempre, repasamos otros asuntos que nos ha dejado esta jornada. Comenzamos. La portavoz del Partido Popular Andaluz, Rosario Soto, y el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento, Jaime Reinau, vuelven a denunciar la excesiva inversión en el Palacio de San Telmo. Según un estudio de la población andaluza ante las drogas, desciende el número de jóvenes que hacen botellón, pero beben más alcohol. El Palacio de Congresos de Cádiz viaja a Madrid para ampliar sus eventos y promocionar el turismo de los negocios. Ayer el presidente del Gobierno se reunía con los sindicatos después del anuncio del Congreso de los Diputados del conocido ya como el tijeretazo. El recorte de los sueldos a los funcionarios y en general todas las medidas anunciadas por Zapatero no han sentado demasiado bien a las formaciones sindicales que siguen adelante con las movilizaciones. El Gobierno les pide colaboración y comprensión. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, han anunciado que siguen adelante con las movilizaciones en el sector público. Culminarán en un paro general a principios de junio. Han realizado estas declaraciones después de reunirse con el presidente del Gobierno para tratar las medidas de recorte de déficit anunciadas este miércoles. Las comisiones ejecutivas confederales, UGT y Comisiones Obreras vamos a apoyar resueltamente las movilizaciones que ya están acordando, pactando nuestras federaciones de servicios públicos que van a culminar en un paro general en la primera semana del mes de junio. Méndez ha asegurado que estas medidas suponen una grieta y una ruptura con las negociaciones iniciadas en el Pacto de Toledo. Y yo también creo, sinceramente, que por parte del Gobierno y del señor presidente del Gobierno se ha producido una quiebra del discurso político y de las propuestas, que es lo que creo que debe de importar y es lo que se debe de valorar. Por su parte, las diversas asociaciones de afectados, jubilados, pensionistas y viudas han mostrado su rechazo a las medidas. La mayoría de los empleos públicos somos mileuristas, con lo cual el ciudadano tiene que saber que no son altos cargos en sí todo lo que son empleos públicos. Vamos a pagar los platos rotos, los de siempre. ¿Qué pasa con las rentas de capital? ¿Qué pasa con los grandes beneficios de empresas? Es auténticamente injusta y precipitada. Sin embargo, el Gobierno sigue insistiendo en la necesidad de estos recortes y ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos. Yo creo que la gente es suficientemente responsable y madura para adoptar que estamos viviendo, para comprender que estamos viviendo una situación difícil y en consecuencia pues habrá, por tanto, también asimilarla. A pesar de estas peticiones, este viernes se reunirán las comitivas de los distintos sindicatos para concretar las movilizaciones previstas.
Y el índice de precios al consumo ha subido un 1,1% en el mes de abril en relación al mes anterior. En concreto, la vivienda registró una tasa anual del 3,4%, más de 2 puntos por encima de la media de marzo. Las comunidades autónomas son una mayor subida, con mayor subida han sido La Rioja, Extremadura y también Murcia. El índice de precios al consumo, el IPC, ha subido un 1,1% en el mes de abril en relación al mes anterior. Gracias a este avance, la tasa interanual se sitúa en el 1,5%, una décima superior a la de marzo y su nivel más alto desde noviembre de 2008. Los grupos que más influyeron en el aumento de tasa interanual han sido la vivienda, alimentación y bebidas. En concreto, la vivienda registró una tasa anual del 3,4%, más de 2 puntos por encima de la de marzo. Este incremento se explica en su mayoría por el aumento de los precios del gas en abril de 2010. Por otro lado, el sector del ocio y la cultura ha registrado un descenso de la tasa anual que bajó un 2,5%, un punto y medio menos que la registrada en marzo de 2010. Las comunidades autónomas con una mayor subida han sido La Rioja, un 1,8%, y Extremadura y Murcia, ambas con un 1,4%. De nuevo, las inversiones en el Palacio de San Telmo vuelven a protagonizar parte de la actualidad política de Andalucía. La portavoz del Partido Popular Andaluz, Rosario Soto, y el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento, Jaime Reinaud, vuelven a denunciar algunos de los aspectos que no ven claros en la rehabilitación de dicho edificio tan emblemático en Andalucía. Pero no ha sido este el único asunto tratado en este encuentro. El Partido Popular llevó ayer al Parlamento de Andalucía su propuesta de promover la apertura de un amplio debate social sobre el cumplimiento íntegro de condenas, sin excluir la posibilidad de la reclusión permanente revisable, a semejanza de lo establecido en países de nuestro entorno, propuesta que fue rechazada con los votos de la mayoría socialista. Los populares creen que el PSOE andaluz ha perdido la oportunidad de estar al lado de lo que sienten el 90% de los andaluces y criticaron duramente un comentario del exconsejero de la Junta, Martín Soler, que fue escuchado desde los escaños del PP. Soler, al parecer, dijo que estos señores tendrían que estar en sus casas en vez de prestarse a dar espectáculo, en referencia a los padres de Mariluz Cortés y Marta del Castillo presentes en el debate. Que se disculpe, que debe pedir perdón a la familia, que nosotros entendemos perfectamente a la familia, que ellos han pasado una situación que afortunadamente la mayoría de la sociedad no ha pasado, pero que esa situación que ellos han sufrido, entendemos que quieran hasta el último aliento que les quede luchar, ya no por que no le ocurra a ellos, que lamentablemente ya le ha ocurrido, sino porque a otros jóvenes no sufran o a otras familias no sufran lo que ellos han sufrido. Así que pedirle al diputado Martín Soler que pida perdón a la familia por estas declaraciones que hizo. Por otra parte, los populares insistieron en su intención de seguir pidiendo al gobierno andaluz conocer lo que ha costado a los bolsillos de los andaluces la restauración del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, y han denunciado que, por ejemplo, 45 técnicos y especialistas han estado trabajando durante 7 años en la restauración de la capilla del Palacio, coste que no está incluido en los datos que aporta la Junta de Andalucía, al igual que las labores de restauración de todos los elementos históricos. Al final, desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando para conocer exactamente al céntimo cuántos euros en esta época de crisis, en esta época tremenda de congelación de pensiones, de recorte de salario a los funcionarios de la Junta de Andalucía, cuánto nos ha costado a los andaluces de verdad las obras del Palacio de San Telmo en su conjunto. El 84% de los usuarios cree que las autoridades no controlan el cumplimiento de la legislación para evitar que se fume en zonas no autorizadas. Esta es una de las conclusiones que arroja una encuesta de opinión efectuada por Facua, Consumidores en Acción. Según una encuesta de Facua Consumidores en Acción, el 84% de los usuarios creen que las administraciones no hacen cumplir la ley del tabaco. En el estudio realizado a más de 2.000 personas a nivel nacional, se refleja que la gran mayoría de los ciudadanos no perciben que las administraciones estén cumpliendo sus obligaciones inspectoras, ni en los locales de hostelería, ni en la limitación de la venta. Por muchas inspecciones que se hagan, nunca se va a conseguir cumplir la ley al 100%, pero creemos que los esfuerzos inspectores de las administraciones sanitarias son insuficientes y la percepción de los consumidores, desde luego, es desastrosa. Nosotros no nos esperábamos cuando comenzamos la encuesta que casi 9 de cada 10 usuarios pensara que los controles son muy, muy pocos o casi ningunos, ¿no?
Desde Facua han solicitado a la ministra de Sanidad y Política Social que cambie el diseño de las cajetillas de tabaco para que todas sean iguales, se elimine cualquier elemento de marketing y se incorporen imágenes relacionadas con los efectos que produce el consumo de cigarrillos. Nosotros hacemos una propuesta en la que exclusivamente aparezca un nombre de marca sin logotipo y sin ninguna seña distintiva que aporte marketing atrayente a las cajetillas y en las que el protagonista de la cajetilla sea la imagen relacionada con el efecto en el consumo de cigarrillos. Hay 42 imágenes que ha propuesto la Comisión Europea y España ya ha seleccionado varias y un gran mensaje que advierta de los efectos del tabaco en la salud. Desde Facua consideran que este sería un importante paso para defender a los consumidores de las prácticas de las empresas tabaqueras. Y el sector de los supermercados en Andalucía está luchando contra la crisis. Las marcas que han apostado por el abaratamiento de los productos y por las marcas blancas no solo han conseguido mantener sus cuotas de mercado, sino que incluso crecen en estos tiempos de difíciles. Con la crisis económica que está afectando a la mayoría de la población, los supermercados e hipermercados que supieron y pudieron rebajar los precios y ajustar costes han sido los que han ganado mercado dentro del muy competitivo negocio de la distribución comercial. En Andalucía, con 1 millón de parados, la estrategia orientada hacia el abaratamiento de los precios ha constituido, y quizás más que en otras comunidades autónomas, la clave para evitar la huida de clientes e incluso crecer. Así, el clásico anuario de la distribución comercial en España, que elabora la consultora especializada Alimarket, revela que fueron las dos cadenas más representativas del conocido como formato de descuento duro, los Super, Lidl y Aldi, las que más crecieron en esa región el año pasado. Semejante empuje de las tiendas que presumen de vender barato vino acrecentado por la mayor apuesta por las marcas blancas, esto es, propias del supermercado o hipermercado, que siguieron ganando terreno frente a las de los fabricantes tradicionales y en productos como lácteos, aceite de oliva y semillas o arroz, rebasan ya con creces la mitad de todas las ventas. El anuario también revela que en Andalucía durante el 2009 se cerraron el doble de supermercados de los que se abrieron, ya que la tendencia general es reducir costes e invertir en espacios más grandes y con mayor oferta de productos. Un estudio de la población andaluza ante las drogas revela que desciende el número de jóvenes que hacen botellón pero beben más alcohol. La edad media del comienzo del botellón se sitúa en los 17 años y participan más chicos que chicas. Desciende el número de jóvenes que hacen botellón pero beben más alcohol. La edad media de inicio de esta práctica se sitúa así en los 17 años. Participan más los chicos que las chicas, un 48% frente a un 37% de femenino. Son los datos que se desprenden del estudio de la población andaluza ante las drogas. Casi el 57% de los jóvenes menores de 30 años encuestados asegura que nunca han participado en un botellón. Pese a este dato, se observa un patrón diferente de consumo basado en practicar el botellón más ocasionalmente, pero bebiendo mayor cantidad de alcohol. También se ha producido un cambio en estos 2 años en la edad de inicio de consumo. El 57,9% de estos jóvenes aseguran comenzar la práctica con 16 años de edad. Los jóvenes coinciden en practicarlo durante los fines de semana, días en que los jóvenes entre 21 y 24 años lo llevan a cabo el 67% de las ocasiones, frente al 20% que lo ha hecho en días laborables. Y el turismo de congresos Gran Futuro en Cádiz. Un encuentro en Madrid de profesionales del sector ha sido testigo de la capacidad de esta ciudad para llevar a cabo este tipo de eventos. Con este encuentro en la capital de España se potencia la apuesta por el turismo congresual en Cádiz. Cádiz potencia su turismo de congresos en la ciudad española de mayor concentración empresarial, Madrid. Una jornada de trabajo organizada por la Asociación Cádiz Oficina de Congresos, con la que colabora estrechamente el Ayuntamiento. Ambas instituciones acuden a la capital española con el objetivo de relanzar el turismo de congresos, un terreno, el de los foros de negocio, que según valoran, generan importantes sinergias económicas. Los congresos, de por sí ya con la restancia de los congresistas, los familiares que vienen, los medios de transporte que utilizan, los restaurantes a los que acuden y luego bueno, las mismas inscripciones, pues ya de por sí ya se reparte economía en Cádiz. Eso unido a que nuestro destino es diferente, aquí la amabilidad de las personas, todos los congresistas quedan encantados y muchos de ellos tenemos la prueba y la memoria de que repiten luego ya como particulares, como eligen Cádiz como su destino de vacaciones. El ayuntamiento se suma también a la apuesta por promocionar la celebración de congresos en Cádiz. Según valora el concejal Bruno García,
El turismo de negocio supone también un extra para romper la estacionalidad. Para intentar traer el mayor número de congresos posibles, porque además suelen venir en épocas del año como son abril, mayo, octubre, noviembre, donde los picos de turismo en esta ciudad pues no son tan altos, ¿no? Por tanto, suma a ese turismo que queremos que sea, digamos, que se vaya moviendo, que vaya viniendo a la ciudad a lo largo de todo el año, ¿no? El Palacio de Congresos de la ciudad recibe una media de 40.000 congresistas y celebra unos 140 foros profesionales al año. Unas cifras que sitúan a este destino como uno de los mejores en su campo. Los últimos ejemplos, el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, inaugurado por el Príncipe de Asturias, o el Encuentro Internacional de Mujeres en el Poder, ambos celebrados con el balance positivo de los organizadores. Y también Cádiz se consolida en el turismo de cruceros. Las calles de la ciudad se han vuelto a llenar estos días de miles de visitantes que han desembarcado de tres grandes buques. La confluencia de tres grandes cruceros son los responsables de este nuevo desembarco extraordinario de unos 5.000 turistas que han tomado tierra en la capital. El Aida Cara, la habitual en Cádiz ya, con 1.200 turistas, el Oriana con otros 1.800 y el Adventure of the Seas, en la compañía Royal Caribbean, que se estrenaba en su visita con 3.000 personas a bordo. Los visitantes han podido disfrutar no solo de los monumentos y rincones de Cádiz, sino también del comercio y de la hostelería gaditana, que de nuevo han dado lo mejor de ellos para contribuir a su economía y al impulso de Cádiz en la actividad. Con la llegada de estos buques finaliza una nueva semana de grandes cruceros en la que han hecho escala en Cádiz seis cruceros que llevaban a bordo unas 12.000 personas. Y encontrar destino para pasar las vacaciones es complicado para muchos andaluces, dadas las circunstancias económicas. Elegir destinos nacionales, reducir los días que pasar fuera o, sobre todo, ajustarse al presupuesto. Como en casa, en ningún sitio. Este es el soniquete que se repite más de uno a la hora de organizar las vacaciones de verano. La situación económica no acompaña y muchos malagueños ya tienen claro que este año el descanso estival lo pasan en casa. No pienso que me voy a quedar aquí en Málaga. No, vacaciones no da el presupuesto. Por presupuesto no. Ya hace 2 o 3 años que no tenemos vacaciones. Los más afortunados ya están buscando destino, eso sí, con un presupuesto muy ajustado y dispuestos a reducir los días que pasarán fuera. Viajar, por ejemplo, pues mucho menos, se reducirá el número de viajes, el número de estancias en hoteles y otras cosas. Igual salimos por ahí, como siempre, al final termina uno liándose la manta a la cabeza. Pero claro, pensando en más cerquita, que me cueste menos, no como año anterior que he hecho crucero. Una tendencia que notan y mucho las agencias de viajes, que han visto cómo los destinos exóticos y lejanos han dejado paso al nacional e incluso a la elección de la costa andaluza como destino para pasar las vacaciones. Sobre todo destinos de costa por Andalucía, las islas, las Baleares y las Canarias. Y bueno, ya un poco subiendo más lo que es el importe del precio del viaje, pues el tema de crucero, Caribe, 300, 400 euros, más o menos va en ese intervalo. A pesar de todo, todavía los hay afortunados. Entre los destinos preferidos, Punta Cana, Nueva York y Disneyland. Toñi Cabrera, de Gran Canaria, celebra la condena de 28 años a su exmarido. Su agresor intentó quemarlas con un soplete a ella y a su pequeña de 8 años. Estamos felices hoy. Hoy es un día de felicidad para Toñi Cabrera. La justicia ha condenado a 28 años de prisión al que fuera su marido por intentar quemar con un soplete a ella y a su hija María José, de 8 años. Después de 3 años del suceso, Enrique José Ramírez Cruz ha sido acusado de 2 delitos de asesinato en grado de tentativa por la Audiencia de Las Palmas. Toñi se mostraba así de contenta y ha animado a las víctimas de violencia de género a denunciar. Que saquen fuerzas de donde no las tengan y que denuncien. Que denuncien, porque una simple denuncia puede llegar a salvar vidas. Yo no he quedado como mentirosa, yo he dicho mi verdad desde el principio. Siempre conté lo que nos había pasado a mí y a mi niña. Por desgracia, esta no es la suerte que ha corrido una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por su marido la pasada noche en su domicilio de Terrassa, Barcelona. El agresor, de nacionalidad marroquí, ya está detenido. Y España da un paso más en la realidad virtual. Es nuestra clave de hoy.
En los últimos años, la realidad virtual ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. Brinda nuevas maneras de comunicar información, visualizar procesos y expresar ideas, y está cada vez más extendida en áreas como automoción, arquitectura, inmobiliaria, cultura y ocio o marketing y formación. Ahora T-Systems inaugura el primer centro de realidad virtual de 5 caras de Europa. Este dispositivo de 5 caras nos da la gran ventaja de poder desarrollar aplicaciones de realidad virtual mucho más complejas y sacarle un mayor potencial, ya que es un sistema totalmente inmersivo. Estamos en todo momento dentro de la escena 3D. Este centro supone una auténtica revolución a la hora de desarrollar los programas de realidad virtual más completos y vanguardistas, lo que posibilita un avance muy importante en campos como la medicina. El centro de realidad virtual aporta como valor la interpretación de las necesidades del cliente y la aplicación de dispositivos innovadores según dichas necesidades. T-Systems ha llegado a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto con el Centro de Domótica Integral, CEDINT, junto con el cual desarrollarán innovadores programas de realidad virtual. Tenemos un abanico muy grande de posibilidades, entonces nuestra intención ahora es poner a disposición de las empresas españolas esta infraestructura para desarrollar junto con T-Systems proyectos de investigación que den lugar a productos innovadores y que permita desarrollar una nueva industria en nuestro país que hasta ahora no tiene precedente. La utilización de tecnologías de realidad virtual contribuye a la reducción de costes y plazos de ejecución, incrementa la calidad y la productividad, mejora la formación de los profesionales, reduce riesgos y aumenta las posibilidades de negocio de cualquier empresa. Una bomba ha estallado en las cercanías de la mayor cárcel de Grecia. Una llamada alertando del artefacto pudo permitir desalojar las inmediaciones. La tensión social que se vive en este lugar se sitúa como telón de fondo en el país heleno. Una bomba de gran potencia ha estallado esta noche junto a los muros de la prisión de Korydallos, en las afueras de Atenas. La explosión ha dejado 2 heridos leves y ha causado daños materiales en medio centenar de tiendas y viviendas de los alrededores. Una llamada anónima alertando de lo que iba a ocurrir permitió a la policía evacuar la zona poco antes de la deflagración. Según parece, el artefacto estaba escondido en un cubo de basura. Las fuerzas del orden creen que el atentado puede estar relacionado con la detención hace un mes de 6 miembros de la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria. El atentado tiene como telón de fondo la grave tensión social que se vive en Grecia debido a las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para atajar la crisis financiera. Los sindicatos están en pie de guerra y han convocado ya varias jornadas de huelga general. La última paralizó y conmocionó al país el pasado 5 de mayo. 3 personas murieron tras ser atacada con cócteles Molotov la sucursal bancaria en la que trabajaban. Y el único superviviente del Airbus de Libia se encuentra fuera de peligro. Ya ha sido operado de las fracturas que sufría en ambas piernas. Los expertos internacionales han comenzado ya a recoger datos que expliquen lo ocurrido. El niño holandés de 10 años, único superviviente del accidente de un Airbus en Trípoli en el que murieron 103 personas, ha sido operado de múltiples fracturas en las piernas. Su estado general es estable. Ruben Van Hasselt sufrió fracturas simples y dobles en ambas piernas. Sus amigos de Tilburgo no le reconocen en las imágenes del hospital. Se reía sin parar todo el rato. Le gustaba jugar al Lego en clase. Tenía muchos amigos. Se llevaba bien con todo el mundo en clase. Nunca se peleaba. Y jugábamos juntos al escondite. Los expertos internacionales han comenzado a recoger datos que expliquen lo ocurrido. El Airbus A330 de la compañía libia de bandera, procedente de Johannesburgo, se estrelló poco antes de aterrizar en Trípoli el miércoles. Su fuselaje quedó destrozado en una zona arbolada de las inmediaciones del aeropuerto. Y volvemos a Andalucía, les contamos otros asuntos de interés. Las federaciones de enseñanza y servicios públicos de UGT Andalucía han convocado huelga para el 2 de junio y preparan concentraciones el 18 de mayo ante las subdelegaciones del gobierno en rechazo a las medidas del gobierno de Zapatero de reducir un 5% los salarios de los empleados públicos. Según el sindicato, se podría haber tomado muchas medidas antes que esta.
Andalucía posee 1.375.000 pensiones contributivas con un importe medio de 713 euros, es decir, un 8% menos que la media nacional. El presidente del Gobierno adelantó en el Pleno del Congreso de los Diputados que, entre otras medidas de recorte del gasto público, también se suspenderá para 2011 la revalorización de las pensiones. Y más cosas, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado con los votos del PSOE la creación de una comisión de investigación para aclarar la posible implicación de miembros del Gobierno de la Junta en la operación Poniente contra la corrupción llevada a cabo en el Ayuntamiento de Ejido. Pese a que el PP de Izquierda Unida denunciaron las dudas más que razonables que existen sobre esta vinculación entre Junta y Ayuntamiento de Ejido, el PSOE tumbó la propuesta. Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Para mañana sábado la inestabilidad se centrará en el tercio norte peninsular con chubascos, los más probables en Galicia, Cantábrico, Navarra, Pirineos y los sistemas ibérico y central. Tampoco se descarta que puedan escaparse algún chubasco de lluvia débil en el sur, en las inmediaciones del estrecho, al igual que en zonas altas de Baleares. En el resto se espera estabilidad y temperaturas primaverales. En Andalucía, mañana sábado el ambiente será entre nubes y claros en las costas occidentales. En la depresión del Guadalquivir tendremos cielos sin apenas nubes. Se lo contábamos al principio, Russell Crowe interpreta al legendario héroe conocido por el sobrenombre de Robin Hood, cuyas hazañas han sido cantadas por mitología popular y han encendido la pasión de muchos seguidores. El director de American Gangster, Alien y Gladiator, Ridley Scott, vuelve a darle el papel protagonista a Russell Crowe en su última película, Robin Hood. En este remake, Crowe interpreta al legendario héroe de los bosques de Sherwood, cuyas hazañas han sido contadas por la mitología popular y han encendido la imaginación de todos los que comparten su espíritu aventurero y justiciero. Tu padre era un filósofo. Tenía un modo de hablar que te llegaba a los oídos y al corazón. Ninguna de estas cosas puede ponerse por escrito, Robin. Entrégate a ellas con toda tu alma. Esa es la ciencia de la memoria. Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. La historia que narra Scott es muy fiel al relato original. De nuevo podremos ver al héroe que regresa de las cruzadas, encontrando que el trono de Inglaterra le ha sido usurpado a Ricardo Corazón de León por su hermano Juan, que gobierna despóticamente con la ayuda del malvado sheriff de Nottingham. En la Inglaterra del siglo XIII, Robin, un magnífico arquero al servicio del rey Ricardo, lucha contra las tropas francesas. Cuando Ricardo muere, Robin se traslada a Nottingham, encontrándose una ciudad dirigida por un sheriff corrupto que exige impuestos exorbitantes. Allí se enamora de Lady Mariam, a la que da vida Kate Blanchett, una viuda con carácter que no acaba de creerse la motivación del arquero. Bueno, ¿venís o no? Pedídmelo bien. Por favor, amado esposo, ¿queréis compartir mi alcoba? Con la esperanza de ganarse el corazón de la dama, Robin reúne a un grupo de letales mercenarios encabezando una rebelión contra la corona que alterará para siempre el equipo.